next level. This music is here. Ya estamos aquí en pantalla. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Una vez más aquí en Geeky Talks por X Level Media. James Lin es el que les saluda y vemos que nos han acomodado ahí en unas pantallas que nos vemos de lo más espectaculares, Rafa y yo. Uh-huh. Así que vamos a comenzar a hablar de muchos temas bien interesantes esta semana, sobre todo algunas cositas que Facebook anunció que me parecen muy a tono con lo que está ocurriendo con todo esto de la pandemia y el uso que le está dando la gente a Facebook. Rafi, ¿qué hay? ¿Qué es la que está pasando? ¿Cómo estás? Sobreviviendo, continuamos en la cuarentena, loco por salir de aquí. Hoy tuve que salir porque tenía que hacer unas gestiones en la calle, así que hoy salí, por lo menos pude poner un poquito de aire fresco en la calle y salir de esta caja que se ha convertido en mi oficina. Pero estamos bien, estamos sobreviviendo. Pues yo estaba en la calle, así que no quedaba de otra. Llevaba ya creo que 10 días que no salía de mi casa, así que pude, tenía que hacerlo, punto. Ya no tenía nada que comer prácticamente. Y después que di tanta vuelta, llegué y se me quedó el café, no compré café. así que probablemente me iré caminando mañana, pasado mañana, a un lugar que tengo por ahí que no tengo que ir en automóvil. Y bueno, como no he salido en un mes y pico, el tanque está lleno, pero lleno que como la gasolina está regalada, la aguja subió más arriba de donde se supone que siempre yo la dejo. Y de un vueltón fui a un montón de lugares y cuando regreso la aguja todavía estaba en full. Así que ya tú sabes la cantidad de gasolina que tengo ahí adentro. Pues mira, vamos a tirarnos rapidito para hablar de un par de cosas. Bueno, quiero saludar a todos los que se están conectando a través de las diferentes plataformas. Saben que estamos en Periscope, estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en, probablemente ya deberíamos estar en Instagram también. Lo que pasa es que no tengo el Instagram activado, pero si estás en Instagram, qué bueno que estás ahí con nosotros. Y nos estamos viendo también a través de radio, estamos viéndonos a través de varias cadenas de cable televisión a través de el mundo y Latinoamérica. Un saludito a Luis Armando Torres que dice que se conectó por ahí con nosotros y ya tengo un watch party activado, así que según se vayan conectando, si no los saludo al momento, pues sé que estamos envueltos en la noticia, pero lo más fácil que pueden hacer es comentar, y si comentan, pues ya nos damos cuenta que están ahí porque sus comentarios aparecen en la pantalla. Mira, quería comenzar con Facebook, aunque lo vamos a hablar varias cosas de Facebook hoy. Pero tengo una de las informaciones que vi por ahí, y es algo que realmente no, en este caso Facebook lo está presentando, pero es algo que se ha visto en otros lugares, en web también, pero quizás hecho por Google, y es esta nota de que Facebook pues está en el proceso de manejar un mapa para ayudar a predecir los casos de coronavirus alrededor del mundo. O sea que realmente lo que está haciendo Facebook es mirando cómo se está moviendo el tráfico de la información a través de su plataforma, porque estoy seguro que esa es la forma que manejan hacer esto, para entonces ir creando un mapa interactivo donde tú puedes estar viendo. Claro, están buscando data de otros lados también, pero lo digo por una cosa que voy a mencionar ahora. Recopilan la data y crean un mapa que para mi entender se ve muy interesante. Me gusta mucho la forma en que trabaja el concepto del mapa, porque realmente pues está explicando de una manera bien sencilla lo que está ocurriendo y por ciento de probabilidades y toda la cosa, y yo creo que eso es algo bien importante en este momento. Quería mencionar antes de seguir con el asunto de Facebook que, por ejemplo, una de las plataformas que maneja bien interesantemente todo este tipo de cosas es Google, por ejemplo, puede saber en qué lugar hay un pequeño brote de influenza, un pequeño brote
de conjuntivitis, o en qué lugar puede que pase algo, y lo hace a través de las búsquedas que la gente hace. O sea, que si tú ves que en una ciudad de repente hay mucha gente buscando sobre un tema médico y el tema médico casualmente coincide y están buscando síntomas, Google puede darse cuenta que hay algo pasando en esa área y pudiera alertar a las autoridades, y lo ha hecho en otras ocasiones. Claro, la data es anónima, pero sí está levantando bandera. Mira, en esta ciudad la gente está preguntando mucho por tal medicina, por tal condición, por tales síntomas. Y de esa manera, pues la gente misma, sin darse cuenta, lo que hace es aportando a que se pueda generar un poquito de fuerza e información en cuanto a esto de buscar a ver qué es lo que está ocurriendo. ¿Qué tú opinas de eso, Rafi? Lo cool de esto es parte de lo que estamos hablando la semana pasada del contact tracing. Para mí es bien importante siempre. O sea, yo encuentro que una de las cosas más importantes de toda esta situación es que podamos saber dónde están las personas que están contagiadas. Y yo creo que es bien inteligente de parte de Facebook y parte de YouTube, que tienen las plataformas, de YouTube no, de Google, que tienen las plataformas, que tienen acceso a esta información. Y yo creo que es bien cool lo que están haciendo, como tú dices, que las personas que están buscando este tipo de información, pues es como que levanta bandera ya automáticamente. Pues yo creo que uno de los aspectos más atractivos de esta iniciativa es eso, que tú puedes tener un poquito más de información en cuanto hacia en dónde están los casos de personas que verdaderamente, pues, tienen algún síntoma o ya están confirmados sucesivamente con el coronavirus. Era de esperarse. Yo creo que era de esperarse, y es cool que lo estén haciendo de la manera que lo están haciendo. Esto también es como un social experiment, se puede considerar de esta manera también. Es social hacking, porque tú le estás proveyendo información a estas plataformas, aunque ya lo haces, pero le estás proveyendo esta información a estas plataformas a través de estos encuestas para poder saber si tú puede que estés confirmado o tengas los síntomas o no. Si yo lo encuentro bien cool, yo encuentro que es una manera de estas compañías poder ayudar a propiedad de información que sea factible para ayudar a determinar, mira, estas son personas que sí están en esta área, hay una alta propagación del virus, y en estas otras áreas no. Pero algo me gusta mucho lo que están haciendo. Pues mira, de las cosas que Google ha hecho que me gusta es eso, que Google tiene la capacidad, porque el pool de búsquedas y de otras cosas es impresionante. Inclusive Google también puede saber de dónde vino la persona que está haciendo la búsqueda. A lo mejor ya ha hecho varias búsquedas relacionadas al tema y puede tener un camino por donde recorrer de lo que hizo la persona. Facebook, aparte de la información que tiene, que yo sé que debe estar utilizando información anónima de la plataforma, está también manejando esto con, como te dije ahorita, con varias fuentes, y una de ellas son encuestas. Uh-huh. Así que están trabajando con eso, y están trabajando para poder darle esa data a gente que esté haciendo investigaciones. Una de las cosas interesantes con esto del coronavirus es que hay demasiada información. El problema es cómo agarramos esa información y determinamos cuál es la que mejor nos funciona, de dónde sale la data, ¿no? Y cómo podemos centralizar esto, porque yo creo que hay demasiada información por separado y hay que buscar formas de coger esta información y romperla y utilizarla de una forma eficiente. Y bueno, Facebook está bregando en eso. Yo creo que en este sentido, pues me parece que Google lleva años trabajando con lo que es el concepto de Big Data. Y Big Data, precisamente, esto es eso. Hay tanta información en el mundo, para que no sepan lo que el que no sepa que eso de Big Data, que tienen que buscar maneras de agarrar toda esa información, atraparla y hacerla funcionar de una manera coherente para nosotros. Y eso es lo que se hace con este concepto de Big Data. Se agarran espacios específicos de información y se trabaja con ellos para poder crear resultados que sean de significado para nosotros y que lo podamos utilizar para mejorar algo, para arreglar algo, para descubrir algo nuevo o para ayudarnos en alguna investigación que estemos haciendo. Para poder tener una estadística clara, una información clara de una tendencia. Para eso es que se utilizan, y llevamos años utilizando Big Data para muchas cosas, y digo, no es nada nuevo, pero en el negocio siempre han utilizado lo que es Big Data, pero es que el concepto técnico es básicamente eso. Sí, pero obviamente en estos tiempos Big Data significa tantas cosas que es otra historia. O sea, yo uno de los ejemplos que le doy a la gente, un carro de los autónomos que tiene Google por ahí corriendo, esos carritos tienen 800.000 sensores.
y todos están recogiendo información a la misma vez. Y de alguna manera hay que hacer que esa información tú la agarres y hagas sentido con ella para que el carro, sí, para que el carro pueda aprender a guiar correctamente solo. Porque eso es lo interesante. Cuando eso se une a inteligencia artificial, tienes una máquina que está aprendiendo solita de sus errores o de lo que hizo bien, etcétera. Y realmente es bien, bien, bien complejo el concepto de cómo eso trabaja. Para el que le interese, si quiere, yo les recomiendo que haga una búsqueda en YouTube. Hay varios videos específicamente de Google que hacen unas explicaciones muy, muy, muy buenas de lo que es esto. Y claro, hay otro reguero de gente explicando. Google lo explica normalmente atado a los servicios que ellos están proveyendo, como lo que es publicidad, como lo que es esto de los carros autónomos, como lo que son un montón de cosas que Google está realizando en este momento. Así que nada, bueno, yo voy a poner por ahí en mis enlaces esta información para que la gente que quiera buscar la data, pues puede encontrar, aunque sea un poquito, y tenga un pie para poder moverse en este proceso, porque realmente, como les hemos dicho mil veces, está complicado el conocer dónde son estas zonas más propensas a que ocurran brotes y que no van a dejar de ocurrir realmente. Cuando la gente empieza a bajar la guardia, se enfermarán de mil otras cosas también, pero probablemente esto no se estabilice en buen tiempo. Y hablando de algo bien interesante que yo desde enero estoy hablando con él, bueno, desde febrero cuando empezaron las cuestiones con el coronavirus, pero es que antes de febrero, ya en enero, yo no estaba tan, ¿verdad? Yo sabía que había algo pasando porque ya se habían tirado informaciones en los noticieros. El coso es, como tú decir, cuando el virus puede que se expanda. Entonces, estoy con esta nota bien interesante porque lo hablé aterrizando en Puerto Rico, lo hablé después que estuve yo en Puerto Rico 2 semanas. O sea, yo llegué a cuando yo estuve, para que todos sepan, estuve en el CES en enero. Los que no hayan visto la cobertura, pues la pueden buscar por ahí. El CES es el evento de tecnología de los más grandes que hay en el mundo, de tecnología electrónica para el consumidor específicamente. Y a ese evento van compañías de todas partes del mundo. Y claramente de Asia va medio planeta de Asia, cae en Las Vegas esa semana completa. Por lo tanto, ya yo regresando de Las Vegas, que ya sabemos que está el problema en Wuhan, en China, todo este revolú. Yo lo primero que pienso, pero es que allí habíamos un montón de personas conviviendo con todos los chinos, los japoneses, con los de Hong Kong, los de Corea, allí había, o sea, allí todo el mundo, era el planeta completo, Italia, estaba todo el mundo metido allí, o sea, yo decía, bueno, como yo sé que ya uno sabe porque los virus son así, no es porque el coronavirus sea de una forma o de la otra, eso tiene 2 semanas más o menos, entre 5 días a 2 semanas para saber si estás bien o mal, y pasaron las 2 semanas y dije, bueno, pues no me traje nada para Puerto Rico probablemente, pero la noticia que sale precisamente es esa, de que el CES probablemente pudo haber ayudado a que se regara el coronavirus en los Estados Unidos. Así que esa noticia, o sea, que me pareció tú eres el culpable de que haya coronavirus en Puerto Rico. Te voy a voy a llamar a la gobernadora, ya tengo el teléfono a la gobernadora, hombre. Voy a llamar a la gobernadora un momentito aquí, porque voy a reportar a James, porque él andaba y no vino, no dijo, y fuera broma, desde noviembre se están reportando cosas. Desde noviembre se están reportando cosas que había casos de coronavirus en nuestro planeta, porque me acuerdo que me acuerdo que una de las primeras veces que vi la noticia fue cuando se murió Kobe Bryant. O sea, se murió Kobe Bryant y en ese mismo artículo o en ese mismo periódico ya estaban reportando que habían casi casos de coronavirus. O sea, que estaban vigilando casos de coronavirus. O sea, que esto desde noviembre está ya corriendo por ahí. O sea, que, you know, digo, a mí me da risa ese headline porque hay que echarle la culpa al CES. El CES no, probablemente no debe haber ayudado, es la realidad. Yo no lo diría como echarle la culpa. ¿Entiendes? Por como eso, la, pero fíjate que si ya habían estos indicios, está bien interesante cómo las autoridades saben que este evento se da
y que viene mucha gente de China para los Estados Unidos. Y que vienen de estos centros de tecnología, de estos lugares, o sea, que me parece bien raro que no hayan hecho ningún esfuerzo por tratar de filtrar las cosas. Algo que sí pasa en estos eventos siempre, que lo comenté cuando regresé también, que lo dijimos aquí en nuestro programa y en otros foros, es que normalmente cuando yo voy a un evento como estos, la gente, hay demasiada gente, uno tiene que ir protegiéndose. Yo lo que hago es que descanso mucho, como bien en el evento, tomo vitaminas todos los días, porque tú te encuentras con 1,000 personas, le das la mano a mucha gente que te encuentra en todas las áreas, agarras productos que antes que tú la agarraste, lo agarraron 20,000 personas que pasaron antes, y realmente tú estás expuesto, ¿no? Entonces, yo nunca me he enfermado, y yo estoy viajando al CES desde el año 2003, Y nunca he tenido el problema, pero sí conozco gente que regresa enferma, conozco gente que estando en el evento se enferman, y muchos de ellos es por el desgaste físico, porque no han dormido, porque llegaron allá a trabajar, porque son horas largas de trabajo, te los encuentras durmiendo en el piso, comiendo en el piso, no hay espacio. El que no haya ido a ese evento no sabe, o si no piensa que lo que estoy diciendo es exagerado, pero a mí me tocó comer el piso. Este año también, en uno de los momentos, jefe, mira, la única esquina que hay para yo sentarme a comer tranquilo es ese, el pasillo entre 20 de allí, y tiré que no me cogieran el espacio y me senté. O sea, realmente, pues, son condiciones en las que normalmente tú se te puede hacer muy fácil. Ese piso es poca, que tampoco es un piso que está altamente con. El punto es estar ante todo lo que pasa en este evento, cómo la gente se puede contagiar. Y sí pasa, inclusive algo que se llama del CES, que es esa enfermedad que le da a todo el mundo cuando regresa del viaje, que es enfermo, te sientes con un poco de fiebre, lo achacan a la cantidad de trabajo que se hace en ese proyecto, ¿verdad? En ese evento. Y como te digo, a mí no me bajo por descansar, me bajo por dormir una cantidad de horas en específico, porque honestamente yo he visto gente explotar que tú los ves tirados del pasillo con la boca abierta, botada y durmiendo, y la laptop abierta al lado de. Se llega a hacer en otro para aquí. En la esquina de donde sea, con un teléfono al lado, no pase al lado tuyo realmente. Un momentito el micrófono para Pocha. Hello. Estamos de vuelta. Del uso de la internet, cosa encendida. Luis Sandoval está por ahí, Antonio Delgado se conectó por ahí, tenemos un montón de gente por ahí con nosotros, así que la cosa está de lo más interesante acá. Bueno, vamos a seguir. Yo creo que no sé en qué momento me corté. Yo estaba hablando de la experiencia en lo que es los eventos allá afuera cómo el cuerpo se comporta con toda la situación y a lo que una cosa le echan con la otra, ¿entiendes? O sea, qué comportamiento, cómo el cuerpo reacciona al ambiente. Y bueno, pues nada, el punto es que piensan que probablemente de la gente que vino de Asia hacia Estados Unidos, pues pudo haber venido gente contagiada y claramente, pues seguramente el virus se pudo haber regado. Pero eso es una suposición, no hay una prueba de esto. No creo, porque yo entiendo que
lo que hay que mirar es, ok, después que el evento ocurrió, ¿qué cosas pasaron alrededor? Y yo lo primero que me diría sería precisamente los propios empleados de los hoteles donde ocurrieron pues, todas las actividades. Y realmente habían actividades del CES como en 9 hoteles de Las Vegas. O sea, porque no es solamente el centro de convenciones ni el Hotel Venetian donde estaba donde está el Sands Center, el Convention Center, que también ahí hay un revolú. Es que habían en otros edificios, o sea, en otros hoteles, habían salones y salones y salones con un montón de conferencias, con actividades, con presentaciones privadas de productos. Yo estuve en 2 de ellas, una de ellas fue en el Hotel Mirage y otra fue en el Hotel Wynn. O sea que realmente pues habían personas en todas partes y si no se siente que hubo, yo digo, un mega brote en el área de la ciudad de Las Vegas con los empleados y eso, pues a lo mejor realmente eso es un cuento y estamos... nos estamos moviendo un poquito más fuera de lo que debería. La gente típicamente se protege bastante y tú ves allá también mucha gente, sobre todo periodistas que saben que tienen quizás sus defensas comprometidas, que los he visto con máscaras, los he visto con sanitizers, tienen guantes para tocar los productos, o sea, que yo veo que se protegen también, inclusive muchos de los bus tienen hand sanitizers para poder atender a las personas y que nos podemos limpiar las manos, y los propios empleados se encargan de limpiar los equipos antes de que tú los puedas examinar. Así que, pues nada, la cuestión es que es una teoría interesante, es una teoría que yo la mencioné, porque realmente de allí llegó mucha gente, se reunió mucha gente, y toda esa gente regresó cada cual a su país, así que todos se pudieran haber llevado un souvenir de regreso a su casa. El coronavirus por encima se lo llevaron. Está brutal. Bueno, se llevaron un souvenir y a lo mejor alguien dejaron sus regalitos por ahí. Pero anyway, igual pasa si te montaste en un avión y tuviste que montarte en 3 aviones para llegar a tu ciudad de origen, son 3 aviones que contaminaste. Por eso es que esto de lo que es exponencial se vuelve todavía más peligroso cuando la gente viaja. Y realmente está fuerte. Inclusive estaba viendo unas noticias de agentes de viaje atados, agentes de marketing atados a una línea de crucero, que sabiendo de los peligros del coronavirus seguían activados y con emails que les decían, por favor, sigan diciéndole a la gente que pueden seguir viajando y que lo más que van a necesitar en el viaje va a ser sunblock. O sea, que no les digan que van a necesitar, que es como quien dice, que van a necesitar medicina, que el coronavirus solamente es en lugares que son de frío, que si vas al Caribe no te va a pasar nada. O sea, todas estas cosas se dieron para tratar de ponerse venda, yo digo, en los ojos y pensar que no iba a pasar nada, cuando a la larga pues pasó lo que está pasando ahora. No hubo forma de escaparnos de esta. La gente estaba como que en negación, sobre todo las compañías grandes, porque están perdiendo un montón de dinero. Eso no cabe duda que es así. Oye, y hablando de entonces actividades de múltiples personas, y esta no es la primera vez que esto pasa, que se lo dije a 1,000 personas este fin de semana, el concierto mágico en Fortnite, donde había 12 millones de personas. Es que tú sabes que no es la primera vez que se dan estos conciertos en Fortnite. Pero este tipo de cosas son eventos que a mí me gustan un montón, porque tú estás invitando a medio planeta a que se conecten a hacer una experiencia bien, bien, bien interesante. Y de nuevo, para los artistas que hacen este tipo de eventos en estadios gigantescos, el tener plataformas virtuales como es un videojuego para realizar un evento, pues yo creo que es algo fenomenal. Y que muchas compañías, mira, nosotros estábamos viendo cuando empezó todo esto de la cuarentena, a muchos DJs que empezaron a tocar por su cuenta, por las redes sociales, abrían en Facebook, abrían en Instagram, en YouTube muy poco, porque YouTube tú sabes que tumba más rápido, pero no significa que Instagram no te tumbe los videos ni Facebook. Pero el punto con esto es que luego de 2 semanas ya no es el DJ, porque la primera semana era el DJ solo, la segunda semana era el DJ con la botellita de la bebida energizante al lado, porque ya tenía un sponsor, claro, pero la tercera semana era la compañía con el DJ en la página de la compañía. O sea que ya no era en la página del DJ, ahora está trayendo gente acá. Entonces, con estos eventos en Fortnite y con todas estas cosas, veo yo que son, pues nada,
tú estás viendo, aunque esto no es la primera vez que se ve Fortnite, pero el punto es que las marcas están trayendo entretenimiento directamente a sus plataformas. Y eso es lo que hace que crea hype, pone a la gente a hablar de la marca, a hacer cosas diferentes. Y esto de Fortnite, pues me gustó mucho porque se puede hacer bien creativo, porque dentro de un videojuego tú haces lo que te da la gana. Yo no sé si viste algunos videos de lo que pasó allí. Yo tengo amigos que estaban tirando live en Facebook, grabando la pantalla de su televisor y de su computadora, todo lo que estaba pasando. Y de verdad que está brutal cómo se sentían ellos emocionados, como si realmente estuvieran metidos ahí adentro, viendo todo lo que estaba pasando, no sé. La realidad es que, oye, Fortnite lleva tiempo ya que está como que decaída en cuanto a su popularidad. Y me acuerdo que obviamente la primera vez que hicieron este tipo de gestión fue con Marshmello, pues yo soy fanático de Marshmello. También soy fanático de Travis, que fue el que tiraron ahora. Pero pues cuando hicieron lo de Marshmello, pues ya en aquel momento ya Fortnite estaba en todo su apogeo. Era bien popular, era un video popular, y pues era una experiencia diferente y nueva, y está bien, pero que bien cool. Esta segunda vez, cuando yo vi que lo anunciaron, que yo también recibí un comunicado de prensa sobre eso, y se publicó en la página de Criticólogos, me dije, ok, ya yo sé, y curiosamente estaba hablando esto con uno de los creadores de gaming de Criticólogos, Emanuel Andino, porque estábamos diciendo, oye, Fortnite no tiene ya el mismo auge que tenía hace 2 años, 3 años, 4 años atrás. Ha perdido un poquito más ha perdido popularidad. Yo creo que Call of Duty, Warzone, estas cosas que se han creado poco a poco estos días, le han quitado audiencia. Y como que no hay mucha gente conectada jugando 24/7 como era antes. Y pues le hacía falta algo. Obviamente este era el lanzamiento de la canción de esta la canción de Travis que se hizo a través de este concierto, y pues fue cool. La realidad es que fue cool. Yo no me conecté, yo estaba viendo mayormente Diana Monstro, fue la que estaba viendo, que estaba conectada mientras estaba en el concierto. Y pues, you know, yo creo que más que nada fue una estrategia para despejar la mente de las personas, de los jugadores, de esta situación, y la misma vez pues atraer, como que tratar de revivir esa comunidad que yo entiendo, y muchos expertos entienden que la comunidad de Fortnite no está ya al mismo nivel que estaba antes, que estaba hace 4 años atrás, por todas las dinámicas que se han dado. Así que es de cierta parte de entretenimiento, es de cierta parte de la mercadeo, así que es un buen para todo el mundo. Yo creo que sí, yo creo que también hay muchas formas de hacer esto. Me acuerdo, ¿te acuerdas la vez que se hizo un evento de Star Wars? Ese estuvo bien cool también. O sea que Fortnite ha hecho este tipo de eventos antes y pone a la gente a comentar. Entonces, como estaba leyendo por ahí, alguien que me envió un mensaje que decía, la mitad de los nenes que estaban viendo el evento no sabían ni quién era el artista, porque no escuchan la música de ese artista, ni le importa. De los temas que tú sabes que cuando la gente va a jugar un videojuego y no necesariamente conocen nada de lo que está pasando alrededor. En el caso del evento de Star Wars, pues los chicos conocen Star Wars probablemente por sus papás y porque tienen, ¿verdad?, juegos y referencias de Star Wars hay por todos lados. Pero nada, el punto es que este tipo de evento a mí me gusta en el sentido de lo que soy yo, porque se parece mucho a estos eventos con, y ahora se me olvida siempre el nombre del artista, esta japonesa, que es un holograma gigantesco. Y la gente se llena en el estadio para ver un holograma cantando. Sobre este tipo de cosas me recuerda mucho a eso, sobre todo porque en este evento también se veía bien surreal todo, era bien psicodélico, el tamaño del artista, o sea, era una experiencia muy, muy distinta, que lo bueno es que no quieres emular el tú estar en un concierto de verdad con una tarima y 4 gatos ahí tocando, sino que realmente te fuiste en otra cosa, te fuiste en un viaje con el grupo. Así que yo creo que estas son buenas alternativas. No, para... lo hacen bien. Es la primera vez que lo han hecho, y siempre que lo hacen de esa manera, siempre hacen que sea una experiencia completa este tipo de conciertos virtuales. Yo creo que es bien cool. O sea, yo encuentro que es algo que yo entiendo que hoy día se debería hacer más a menudo, ese tipo de cosas, no solamente con
compone con cualquier plataforma que tú tengas algún que tú tengas algún evento que sea en vivo, o sea, alguna situación que sea un servidor donde hay muchas personas conectadas. Yo creo que es algo que se y existen las tecnologías, o que está cool, yo creo que está cool, pero yo a la misma vez vuelvo y digo, yo creo que esto fue más que nada fue mercadeo para llamar la atención, porque yo sí reconozco que Fortnite pues no tiene ya el mismo auge. Y lo que tú estabas diciendo de Star Wars, o sea, que ellos continúan haciendo más colaboraciones con marcas. Recientemente se hizo una con Deadpool, con cuestión de utilizar estas marcas para poder jalar audiencia y que entre y que entre nuevamente al videojuego. O sea, que es algo bien común de ellos. Ellos son bien, o sea, lo que es Epic Games es bien, se conoce mucho por hacer muchas colaboraciones dentro de esta plataforma con diferentes marcas. Oye, hablando de traer regueros de personas a una plataforma, no sé si viste los anuncios que hizo Facebook sobre todo lo que tiene que ver con el streaming de video a través de su sistema y el asunto este de crear estos cuartos de chat tipo House Party. O sea, que la aplicación de House Party, ¿cómo estás hablando del Facebook Live de Mark Zuckerberg, hincho, pálido, que oye, parece que un zombie, que parece raro, que está muriendo, que parece que no ha comido porque está flaco y todo? Esa es la que tú me estás hablando. Y oye, aburrido y pico. El tipo no puede hacer eso. Tiene que buscarse otra persona, bueno, que haga eso. ¿Tú sabes qué pasa? A mí no me molestó el anuncio ni la manera en que lo hizo, por una razón, que es esta. Yo todo lo que pensé cuando lo veo él hablando así normal, es como en qué otro momento del planeta o de nuestra historia el presidente de una compañía tan grande simplemente pone su teléfono y te empieza a explicar tranquilamente cuáles son los nuevos cambios en la plataforma. Y eso a mí me parece una cosa súper interesante. Y aparte, acuérdate que él está vendiendo el streaming. ¿Y qué está haciendo? Haciendo igualito que lo harías tú. Realmente claro, está usando su propia herramienta para hablarlo. Uh-huh. Y lo cool es que no es que haya un tercero hablando estupideces, ni el director de mercadeo, ni le meten mucha fanfarria al asunto. Simplemente se conectó el dueño de todo esto para explicarte qué es lo nuevo y qué es lo que van a hacer. No, y me pareció bien. Y estoy totalmente de acuerdo. Es cool que él haya sido el que él ha hecho todo. Lo que pasa es que pues yo me puse a ver eso y lo tuve que dejar en el background, y llegó un punto que me estaba quedando dormido porque el tipo habla tan suavecito y tan pausado, y yo me quedé como que ok, whatever. Pero ok, si vamos a lo que anunciaron, me anunciaron un montón de cosas que yo encuentro que son buenísimas, empezando por esto, pero terminaron hablando de los famosos lives comunes que mucha gente está pidiendo, que son bien famosos en Instagram, porque se hacen, es como se hacen los lives en pareja en Instagram, que antes lo tenía, habíamos dicho en este programa que antes lo teníamos en Facebook y no lo teníamos, que yo dije probablemente lo recuerdan, porque si encuentran que existe la necesidad, pues, hay que traer esa funcionalidad. Presentó un montón de cosas en media hora, que estuvo bien cool. Seguí hablando mucho del Facebook Messenger y de las funcionalidades del chat con 50 personas. Aclaró la duda de que si se iba a tener en cuenta de Facebook o no, que es igual que a los Zoom. Habló muchas cosas que yo encuentro que están bien cool. Está cool. Está nice. Yo creo que él lo dijo al principio en el video. Él está respondiendo, Facebook en todo momento está respondiendo a las necesidades que estamos teniendo ahora mismo por el COVID-19. A mí me fascina, yo digo, hay que hacer el drinking game cada vez que él diga la palabra pivot, porque él dijo pivot como 6 veces, 8 veces, 10 veces. Entonces, y él está hablando de cómo él organizacionalmente hablando, él movía gente a diferentes equipos que no están haciendo nada, para poderlos a trabajar en otros equipos. Pero yo creo que cuando lo dijo por tercera o cuarta dije, pues ok, vas a seguir diciendo la palabra pivot. No hay que decir, busca otra palabra que no sea pivot. Pero lo encontré funny e interesante. Pero todo lo que anunció, yo creo que son funciones que es importante que la gente las vea, sepan que existen, para que les puedan sacar provecho. Porque Facebook es Facebook y Facebook es
Facebook uh-huh. es una plataforma donde todos estamos. Y yo estoy usando Messenger ahora, estoy muy contento con la aplicación en Windows y en Mac. Está muy cool, me siento más cómodo en la computadora escribiendo que en el mismo teléfono. Así que, Facebook está muy activo, están trabajando mucho en cómo conectarnos. Es como si ellos pensaran que esto va a durar como los próximos 2 años, y eso me preocupa. No, pero fíjate, una de las... un montón de cosas con este tipo. Y incluso aunque no es accesible al público, para mí que yo tenía de manera para hacer sus propias reuniones, o sea que me parece bien, bien raro de que no tuvieran simplemente con darle el botón de switch que ya he hecho. Una de las cosas interesantes es el concepto de que por ejemplo la gente empezó a buscar, como tú dijiste, la función que teníamos cuando abrías tu teléfono para hacer un live, había la función de invitar a alguien al live. Uh-huh. Y entonces podías tener a dos personas en Facebook haciendo un live en el teléfono. En este caso, el punto es que Facebook quita eso en diciembre del año pasado. Uh-huh. Y tú no sabes la cantidad de gente que yo vi que se conectaron a Facebook anunciando con fanfarria que atrae Facebook, que yo entraba en la persona, puede ser donde esté el botellado, pero ahí es para que tú veas la cantidad de quejas que hubo de la gente pidiendo a Facebook de que eso regresara. Y de verdad yo no entiendo por qué Facebook le desconecta eso. No sé cuánto trabajo requiere para Facebook, después que se inventa algo, mantenerlo funcionando cuando el invento ya está ahí. O sea, cuánto, yo sé que hay que hacer updates, hay que manejar el software, o sea, yo entiendo que eso cuesta también, pero entiendo que es una función que es beneficial para las personas. Y si tú quieres, no se dieron cuenta, se dieron cuenta ahora, que mucha gente sí le interesaba utilizar eso, y más ahora con todo lo que está ocurriendo. Así que, el punto es que Facebook regresa entonces el asunto de que puedas invitar a otra persona a hacer un live contigo. Les recomiendo a todo el mundo que haga updates de sus aplicaciones. No creo que todavía esté disponible, porque yo lo he probado y no lo he visto todavía, y le di update recientemente a la aplicación. Así que tan pronto esté, lo escribiré por ahí. Otra Pero cosa eso dio paso a que... Ajá. No, una cosa que me gustó, que enfatizó mucho, es el ecosistema de Facebook, que obviamente no lo vemos nosotros sabemos de eso, pero mucha gente no ve eso porque es seamless, pero lo mucho que están integrando y van a integrar la plataforma de WhatsApp, Instagram y Facebook, para que todo se funcione como que se hable entre sí. Todos obviamente son de la misma computadora, de la misma compañía, pero me gustó que le haya enfatizado mucho en que lo que es WhatsApp, lo que es Instagram, lo que es Facebook, en el futuro se van a estar hablando constantemente en cuanto a estos diferentes productos y la manera que van a interactuar. Que yo encuentro que eso, para creadores de contenido como yo, es algo bien positivo, que le vamos a sacar provecho a este tipo de cosas. Quizás la gente en general no tanto, pero yo creo que a nivel de creación de contenido, pues eso va a ser un plus bien grande. Sí, lo que pasa, por ejemplo, es que cada una de esas plataformas manejan gente. Entonces, Facebook está utilizando hace tiempo ya con el WhatsApp Business eso como si fuera un CRM, un sistema de administración de clientes, de customers. Y si tú vas al inbox de Facebook, que es el messenger del inbox de una página de negocio, es un sistema completo de manejar gente. Si tú empiezas a unir todas esas plataformas, pues le das unas posibilidades bien grandes de marketing a todo el que utiliza Facebook como plataforma. Voy a contar ahorita que esa capacidad de poder traer a invitar a alguien a un live, lo que provocó fue que la gente empezara a usar StreamYard, empezaran a usar Zoom para resolver su vida, y todo el mundo empezó a conseguir alternativas que honestamente son mucho mejores que invitar a alguien a la cámara a hacer un live, pero pues la ventaja es que si lo que tienes nada más para trabajar es un teléfono, pues tienes la probabilidad o la posibilidad de hacerlo ahí. Sigue entrando gente por aquí al chat. Qué bueno que estén ahí. Cualquier cosa que quieran preguntar, la tiran al medio y nos vemos entonces ahí. Lo vemos ahí, lo ponemos en cámara y comentamos sobre lo que ustedes estén mencionando.
déjame chequear qué otra cosita de las que habló Zuckerberg me parecieron interesantes, pero más que todo, fíjate, esa palabra pivot me da risa porque es la palabra que se usa cuando no, tú tienes un proyecto y le das un giro para poder manejarlo de otra manera, o cuando sacas realidad, gente de un lado. Es la realidad. Es la palabra correcta. Lo que pasa es que lo encontré funny porque como él no sabía qué otra palabra utilizar para explicarle a la gente que es que estoy utilizando, sacando gente de un equipo que no está haciendo nada, y lo dijo a sí mismo, tengo el equipo de eventos que no está haciendo nada, porque como no hay eventos físicos, pues no está haciendo nada. So, los tengo que mover, los tengo que mover a otra área para whatever. No, so, yo lo encontré funny, pero fue una tremenda presentación, con todo y que él no es la persona perfecta para estar hablando por media hora. Fue tremenda presentación por lo que dije. Yo encuentro que fue bien detallada en cada una de las funcionalidades. Hablaron de un montón de cosas nuevas dentro de lo que es el ecosistema de Facebook y lo que es la aplicación de las funcionalidades de Messenger. Eso que le encontré cool, ya. Yo encontré que yo creo que está bien. Yo creo que está muy bien todo lo que dijeron. Y pues sí, que continúe pivoteando lo que quiera pivotear por ahí para abajo. Bueno, pues yo quiero ver todo esto funcionando ya, porque él lo anunció y dijo que esto iba a estar, ¿verdad?, próximamente saliendo. De nuevo, como dijo próximamente, yo dije, no hay tanta prisa, vamos a estar todavía encerrados por buen tiempo, que esto no se va a arreglar en cuestión de 2 días. Así que nada, el punto es que una vez Facebook traiga eso a la mesa, pues hay que ver entonces cómo nosotros podemos utilizarlo a nuestro favor, porque siendo una buena alternativa, y si Facebook no va a cobrar pues yo tener un cuarto privado tipo Zoom, pues yo no voy a pagar yo no voy a pagar por Zoom necesariamente si lo puedo hacer a través de Messenger. Ahora hay que ver si tiene la capacidad de yo proteger con password, si me deja grabar o si me da funciones que Zoom me presenta, ver cómo yo puedo crear un grupo para una escuela, para un salón de clases y reunirlos en Facebook, en mi caso que doy cursos universitarios, aunque igual, de la misma forma que Facebook abrió ese espacio, Google activó una herramienta que se parece a Hangouts, pero es otra herramienta para crear videoconferencia y para poder atacar entonces este mercado, que realmente tanto Facebook como Google estaban dormidos en las pajas, porque ambos tenían buena tecnología o tienen buena tecnología para esto, y se dejaron porque Google Hangouts está espectacular y ha estado muy bueno siempre. ¿Por qué Google deja que una compañía como Zoom le pase el rolo, como decimos en Puerto Rico, cuando tú tienes esa tecnología hace años y la tienes gratis y yo podía grabar directamente a YouTube las cosas que estaba, ¿cómo se llama?, las reuniones y todas las cosas? O sea que, de nuevo, ¿para qué Google mató Google Plus? Si hubiese tenido Google Plus vivo todavía, no hubiese sabemos, capitalizado no muchísimo. No sabemos por qué Google hace estas cosas, porque tiene tremendos productos que constantemente hemos hablado de ellos, que tienen tremendo futuro, pero no saben cómo mercadearlo. Yo creo que ese es el problema, no saben cómo venderlo, cómo hacer que estos productos sean appealing a las masas. Uh-huh. Aparte de Gmail, nadie más conoce de más nada. O sea, todo el mundo conoce. Tú tienes tu Gmail, eso es lo más que yo escucho, porque ya no escucho el Hotmail ni tu Yahoo.com. Ahora es, tú tienes tu Gmail. Pues, ¿cuál es tu Gmail? Es como que todo el mundo conoce Google por Gmail, o sea, por el Gmail, pero tienen 40 plataformas que yo creo que Facebook, Google no sabe. Yo creo que la falla de ellos es que no saben cómo mercadearlo. Pero así es, eso es como que una falla histórica de ellos, y yo realmente no entiendo nunca por qué pasa, y como ellos teniendo tanta freaking inteligencia artificial para leernos las mentes, pues no sé, es una cosa bien bien rara que esto esté ocurriendo. Y mira, una otra nota que quería comentar contigo, y de nuevo, yo hablando de inteligencia artificial y hablando de Google, los voy a tirar al medio de nuevo. Eso es una nota que no había puesto en el libreto, tiré por ahí en el documento para que vieras. El punto es que alguien, ¿verdad?, una nota que está yendo, y ahí se me fue por estar brincando de lado a lado. Deja buscarla rápido. Tenía que ver con el reCAPTCHA. Tú sabes que el reCAPTCHA es cuando ustedes van, por ejemplo, a loguearse a un lugar o a un sitio, una página. Aquí para
Pues es un evento de lo que se llama un CAPTCHA, pero en este caso ese se llama ReCAPTCHA, porque pues ese es el nombre que le dieron. Y, uh-huh. y era una, es un CAPTCHA que algunos te permiten, te dice qué palabras dice aquí, tú escribes las palabras, otro te dice, márcame todas las fotos en donde se vea, todas las cajitas donde veas automóviles o donde veas semáforos, y tú los marcas. Bueno, el punto es que el tema de esto es que te dice que no utilices ese tipo de tecnología, porque lo que haces es que estás utilizando a tus usuarios para darle información a Google. No sé si eso te hace sentido o no te hace sentido, porque es como que el Google ReCAPTCHA es un problema por los problemas de privacidad. Entonces hubo una compañía que anunció que se iba a salir de ahí, porque siempre pasa por una compañía que estoy seguro que esa compañía dijo, alguien, mira, yo te doy un CAPTCHA por acá, pero tú tienes que decir públicamente que el de Google es una porquería y que te vas a mudar por a eso. Nosotros. Exactamente. Lo que pasa es que ese tipo de comentarios se presta para eso. Se presta como para Gorilla Marketing. Es como que es una porquería, así di que es una porquería para que no usen eso, para tumbarlo, y como que hay que utilizar. Por eso que yo digo, no voy a decir que no, que lo que están diciendo ellos es verdad, porque para mí no es verdad, porque la realidad es que hay que, tú tienes que tener facts para que establezcan que verdaderamente tú digas, mira, Google lo que está haciendo con estos reCAPTCHA son copiar información personal de los usuarios. Mira, you know, de cierta manera, Google siempre tiene información de nosotros, de los usuarios. O sea, nosotros usamos Google. Y a menos que no estés conectado a la cuenta, pues, you know, hay otras maneras de recuperar esa información. O sea, que es una aceleración boba, porque es algo que ya lo sabemos, en internet toda la información que tú estás proveyendo es información personal. Todo depende de cómo tú la manejes y cuál seguro tú seas dentro de tu environment. So que es, yo por eso dije, yo me estaba como con mis caras de que, porque yo me inclino más a eso, a que lo que están es buscando crear un conflicto que no existe, simplemente porque la gente deja de usar eso, que para mí eso es estúpido. Pues aquí el punto es que pues esta compañía que se llama Cloudflare, por si acaso, pues decide cambiar el ReCAPTCHA de Google, y el ReCAPTCHA no era de Google, Google lo compró. ReCAPTCHA era una compañía independiente, inclusive el movimiento de ReCAPTCHA, y tú podías escoger varias maneras, podían ser las fotos, podían ser textos. Yo lo que leí cuando comencé a usar esta tecnología es que cuando te decía qué palabra dice aquí y tú lo escribías, lo que estabas haciendo era reconfirmando el sistema de OCR que se está usando para reconocer textos en documentos, básicamente cuando se escaneaban. O sea que tú lo que ayudabas era a revalidar que esta palabra correctamente significa tal cosa. Y esa parte me pareció bien interesante, porque es como si fuera un crowdsourcing anónimo, donde tienes a un montón de gente en el mundo verificando textos de ¿verdad? De cosas que se están escaneando. Así que a mí me pareció cool, porque yo decía, pues cada vez que estoy llenando un CAPTCHA, estoy ayudando a que se perfeccione el scanning o el reconocimiento, ¿verdad? De estos textos. Google compra la compañía, y Google la compra, pues Google hace lo que le da la gana con ella. A mí me da igual. Ellos están cambiándose a otra compañía que se llama HCAPTCHA, que es una compañía que supuestamente es independiente, bla, 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 que como quiera, no significa que la compañía no te va a cobrar por el servicio. Yo creo que la verdad te dice que es gratis, pero yo sé que tiene unos botoncitos ahí, porque estoy viendo ahora mismo la página, donde si tú quieres otras cosas, dice contacta a nuestro departamento de ventas. Pero por lo menos tiene lo básico de lo que es el CAPTCHA, y tiene otras cositas para que tú tengas un poquito de medición en cuanto a las interacciones que las tiene ReCAPTCHA. Yo, por ejemplo, tuve el problema que estaba entrando a la página de alguien que me pidió que entrara a su página, me dio su password y todo. Le dije, password, o no me lo acepto, o pasa algo, pero el CAPTCHA nos está dando error. Y tuvimos que entrar a la consola de ReCAPTCHA a ver cuál era el problema, y honestamente, en ese día que nos estábamos logueando, aunque le dábamos clic al ReCAPTCHA, el ReCAPTCHA no estaba validando que estábamos haciendo login en la plataforma. Así que fue una cosa bien interesante, porque me di cuenta que el problema era el hosting, era un revolú. El punto es que yo me asusté. Era un problema de programación. Sí, no es que yo dije, aquí pasa algo, porque si esto no nos deja entrar,
se fastidió el cliente, no tiene otra forma de entrar a la plataforma. Y realmente la que nunca nos validó de que estábamos tratando de entrar al sistema. Punto. El punto es que este tipo de sistema te da información. Este otro lo voy a mirar porque no voy a decir que no lo miro, por eso yo leo estas noticias y los pruebo. Quién sabe si le puedo recomendar esto a alguien y me resulta interesante. Pero el punto es que, nada, sí, con esta información, pues esta compañía quizás te dice que no la vende, que no va a hacer nada con ella, etcétera. Yo no creo que afecte a nadie porque es información anónima. Y honestamente, la gran mayoría de los servicios que nosotros utilizamos siempre tienen un sistema de validación como este, y muchos websites utilizan el servicio de reCAPTCHA de Google, porque de Google es más cómodo. Y como yo le digo a todo el mundo, tú usas un servicio de Google y conviene hasta cierto punto, porque Google sabe que tú existes, tu página va a estar en el índice más rápido, la atas a Google Analytics y ya tú vas a estar más visible. O sea que realmente, pues, yo todavía estoy confiando que todas obteniendo un propósito bueno, y también para traerme los anuncios de cosas que me interesan, que tampoco me quejo de eso. Igual trabajamos en marketing online, me interesa que los clientes a los que yo le trabajo nos ayude a encontrar el target, que esta cosa funcione, para que puedas encontrar el target y venderle. Ayer estaba en una consultoría y me parecía increíble cómo esta gente que no ha arrancado todavía online, están en 20.000 seguidores en Instagram y en otras plataformas, y lo que han posteado son 4 fotos y es marketing, es un marketing que programa bien interesante, y además el producto, porque si vas a la audiencia correcta, la gente le va a dar like a la página porque quiere ver qué viene después. Así. Tú no quieres que haya información tuya en la calle, desconéctate. Yo tengo un amiguito que les recomiendo que busquen su nombre. Vamos a buscar el nombre. Ustedes Google Richard, y cuando googleen Richard Stallman, pues vas a encontrar una persona que vive off the conectado. La única manera de enviarle un mensaje y conectarte con él es a través del email de la universidad donde él trabaja, y ya. Y ese tipo, para el que no lo conozca, es el padre del software libre, de open source, de la evolución de lo que conocemos hoy como Linux, y de que ha abogado porque computadoras y el software, sobre todo, sea gratuito y todo el mundo tenga acceso. Y fíjense, la bajada a tecnología magnitud, que lo que usa es un flip phone, no tiene un smartphone, y tampoco lo llames ahí porque él, tú lo contactas por correo electrónico. Es una cosa bien. Si visitas su website, vas a encontrar un website típico del año 1994. Porque la página de él también es una página, sí, en serio, Rafi, tú te ríes, pero es la verdad. Busca la página de él, que es stallman.org, si no me equivoco. Exacto, y vas a ver una página web del 94, porque es bare bones. Eso se va a ver bien en cualquier computadora, en cualquier teléfono, stallman.org, en todos lados, porque realmente es bare bones, es lo que funciona. Y cuando yo doy clases de web design, llevo a todos mis estudiantes aquí para que ellos vean cómo se veía un website en esa época, porque así es que se veía un website en esa época. No eran ese mismo formato de crear un menú. Y nada, el punto es que vean que esta persona, que es el tipo de los más duros en tecnología, un visionario en todo esto, él está fuera del grid porque sabes que se conecta y lo traquea todo el mundo. Así que, anyway, si tú te conectas, te están traqueando. Si estás viendo nuestro live en algún lugar que no sea televisión o que no sea escuchando por radio, pues te están traqueando. Se sabe que estás viéndonos aquí, así que qué bueno que abiertamente le permites al mundo saber que nos estás viendo. Nada, el punto es ese. El punto realmente es que el que quiera estar fuera del grid, el que quiera que no le cojan información anónima, porque normalmente siempre es información anónima, pero no te conectas a internet, no prendas tu teléfono, porque una vez prendiste tu teléfono,
ya te están traqueando tu localización, lo que compraste. Tengo a Jorge Redondo, tengo a Rafi, tengo a Jorge Enrique, tengo a José Lau, oye, se ha conectado un montón de gente, Willy Acosta está aquí. No lo estoy saludando. Falta mucha gente del programa. Y me comentan sobre los temas, o sea, que de los temas que hablamos me llega un mensaje directo, me llega un inbox, o ahora que estoy, llevo 2 semanas full dando clases en línea en las noches, varias veces en semana y los sábados, me comentan mucho de lo que hablamos en el programa, precisamente pues porque estas cosas tienen que ver con lo que hacemos todos los días, y más ahora que la gente tiene que estar hiperconectada. Ya tú te tomabas un break para algunas cosas, pero honestamente los que están enclaustrados en su casa como yo me siento como cuando yo pues trabajaba full time en mi casa hace 20 años, que yo tenía la computadora prendida y estaba haciendo cualquier otra cosa y sonaba una alerta y me iba a la computadora a ver qué estaba pasando. Y aquí estoy igualito. Aquí la única diferencia, que es bastante cómica, es que termino un live como el que estoy haciendo ahora y puede que en media hora entre... Termino la clase y de repente entro live a un segmento de televisión. Me salgo de ahí, estoy haciendo otro trabajo y de repente da la hora y me tengo que conectar a un segmento de radio, que ya el radio está aceptando Skype para todo el mundo y la gente está entrando, algunos por vía telefónica, pero es que gran parte de las emisoras tienen su versión streaming en video y pues entramos por Skype. Así que realmente lo que quiero decir con todo esto es que estamos súper, súper, súper conectados en este momento. Y inclusive, no me acuerdo, que vimos una plataforma, creo que era Guapa tenía, estaba anunciando que estaba en Roku. Entonces es como tú decir, de repente tienes a los canales de televisión diciéndole a todo el mundo, conéctate a través de nuestra cajita que nos está accediendo a online. O sea que estamos súper, súper conectados y la gente está buscando muchísima información online. Y sobre todo la información que no puedes ver en un medio tradicional, la vas a encontrar mucho más rápido y actualizada por acá por internet. Algo que ir a la Rafi, que te veo ahí, pero no te escucho bien. Ahora, ¿me escucha? Ya, ahí te veo, ahora sí. ¿Estamos bien? Sí, no, ahora sí, ya estamos. No, que me gusta porque nos estamos poniendo al día. Estoy viendo que las diferentes entidades, industrias están poniendo al día, están utilizando diferentes plataformas, diferentes tecnologías para ponerse al día y poder comunicar, porque estamos pues todos clausurados y tenemos que de alguna manera pues poder comunicarnos. Y yo creo que me alegra saber que están utilizando ya este tipo de tecnología como Skype, que ya llevan 40 años aquí y ya por fin la pueden utilizar, aunque como tú bien dijiste, yo colaboro mucho con Radio Isla, y yo sé que Radio Isla tiene Radio Isla.tv desde hace muchos años, y sí, desde hace muchos años pues han utilizado este tipo de tecnología, así que me alegra que todo ello se ponga al día, pues me alegro por Guapa que esté por fin en Roku, está como que ya está como 20 años atrás, así que, ¿qué quiere que le diga? Como quiera. Es la verdad. Y sobre todo cuando lo anuncias por Facebook, loco, te estoy viendo por Facebook, ¿qué me importa a mí? Pero Facebook es una compañía que cada vez que yo me conecto a un live, antes lo hacía de vez en cuando, ahora lo hace todas las veces. Me abre una ventanita que me dice, ¿sabías que podías estar viendo esto en tu televisor? Y si le das ahí, te da todas las instrucciones de los equipos que necesitas para poder ver Facebook a través del televisor. Así que eso es una cosa súper, súper interesante. Y hablando de estar hiperconectados, vamos a estar también tirando todo lo que X Level suena por ahí y zumba a través de TikTok. Así que va a ser bien interesante que la gente nos va a tener. Estamos todos lados. Y no solo a nosotros. Es ver todo lo que está ocurriendo en X-Level a través de TikTok también, sería muy cool. Inclusive estaba viendo, y ahora no me acuerdo, era hablando nosotros de la plataforma Kiwi, que se ajusta a los dos formatos, y yo estaba este fin de semana viendo opciones de cómo hacer un solo live para que se viera de forma correcta a través de Instagram Live y a través de ¿verdad?, de unas redes normales, que no es que lo vieras en horizontal dentro de la pantalla de Instagram, sino que lo vieras full en Instagram
tuvieras entonces horizontal en Facebook, en serio, así. Pronto haré unas cuantas pruebas en ese sentido porque me gustó lo que vi, así que si hace sentido, pues me gustaría hacerlo, porque tengo un par de planes con eso pronto. Estoy terminando un spot aquí para hacer unas grabaciones y bueno, pues nada, haré las vivo para que la gente vea lo que estoy haciendo, me pregunten, etcétera. Pero saben que vamos a estar en TikTok, así que busquen a X Level Media en TikTok y entonces nada, búsquenlo desde ahora porque ya están en TikTok, así que ya mismo vamos por ahí a dar nuestra, ¿cómo le decimos en TikTok? Nuestro hand de user, no sé, nuestro, ¿qué rayos? No, ¿tú sabes cómo se dice, Rafa? No sé cómo se dice el nombre, vete a eso, búscate. Te adelanto que yo voy a estar hablando muy pronto de TikTok, así que eso es una serie de estar tirando ahí, no quiero adelantar nada, así que no voy a decir ni lo que es, pero sí tiene que ver con TikTok, así que el punto es que ya hemos hecho varias transmisiones de prueba ¿no? Por lo tanto, pues muy pronto vamos a estar tirando la programación por esa vía. TikTok y TikTok para que lo abra, lo sigue X Level y por lo menos va a tener ya una razón para tener la herramienta y la plataforma activada. Yo, de mi parte, lo que he hecho con TikTok es mucha observación. estudiar, pero me voy a tirar ya mismo al agua y que se chave, pero la estoy observando. Realmente necesito mirar muchas cosas para poder hacer la primera serie. Fue lo mismo que pasó cuando entré a Snapchat hace mucho tiempo y realmente pues Snapchat fue igual. Yo tenía Snapchat y me dedicaba a observar, sí, aquí me comentan por privado que es una plataforma para hacer tonterías, pero honestamente, para hacer tonterías era Snapchat también y se montó claro. Una cosa espectacular. Así que realmente hay que ver cómo jugamos. Yo TikTok, como yo conocía la aplicación de Musical.ly antes, lo que es TikTok y para qué se usa, cuál es la idea inicial de la plataforma. Pero en este caso, esto puede evolucionar a muchas cosas. Y yo veo a TikTok más como si fuera un Vine, pero con filtros y con esteroides y con otro nivel de interacción mucho más avanzado. Porque Vine me gustaba que era bien simple y lo chévere de que era tan simple es que se destacaba mucho el contenido. O sea, lo que creara, quien sea que estaba creando, tenía que ser él el creador y él es el centro. Acá el centro son los efectos. Tienes 80 personas utilizando el mismo audio para hacer la misma, ¿verdad? El mismo lip syncing y la madre, o sea, pierde algún sentido porque tú estás trabajando sobre algo ya y pues la gente tiende a comparar lo que hizo todo el mundo y con a quién le quedó mejor y mira cómo me sale a mí. Cuando tú lo veías en Vine era totalmente nuevo. Cada Vine era, ¿verdad? Del usuario era creación de cada persona. Interesante, y eso logró hacer estilos y todo, la gente se diera a conocer globalmente. Realmente después se mudaron para YouTube, prácticamente todos los Viners famosos se fueron para YouTube y algunos pues poblaron Instagram, pero realmente YouTube fue su plataforma donde explotaron luego. Y bueno, pronto, pues haremos cositas por ahí, pero por lo pronto sigan a X Level en TikTok. Y pendientes a las cosas que van a estar ocurriendo allí, porque la programación va a estar allí. Gran parte de la programación de X Level va a estar corriendo a través de TikTok también. Bueno, Rafi, ¿qué tenemos para esta semana y dónde te consigue la gente? Mira, me pueden seguir en TikTok, como es de Mediavilla, porque también en TikTok yo no he publicado nada, pero voy a empezar a publicar un par de cositas ahora y tengo unas ideas que me ocurrieron, como dijo James. Yo también estoy viendo lo que otra gente hace, de qué se trata la plataforma específicamente, a ver cómo le saco provecho. Yo sigo soy fan número uno de Fico Cajiano, Sin Express, que sí es un loco en TikTok, pero creo que va a ser una cosita interesante, mayormente con la música de Lucha Libre, que yo soy fanático de WWE, así que voy a estar haciendo cositas con WWE, con cosas de WWE dentro de mi TikTok, así que me buscan como R Mediavilla en TikTok, en Twitter e Instagram, y R Mediavilla en Facebook, y todo lo demás que yo hago lo pueden conseguir en criticologos.com y todos los webs de criticologos live.
Esa idea está buena. Eso de la lucha libre, yo creo Voy a que hacer, ahí voy a tienes un buen recrear pie forzado entradas para. de mis luchadores favoritos en TikTok. Es lo que voy a hacer. Eso está bueno. Y como Yo ya en tengo el TikTok título, llegué tarde porque. Ajá. Pues TikTok a mí no me interesa mucho. Me llamo James Lin 2020 en TikTok. Así que y decidí meterle 2020 porque este año no se le va a olvidar a nadie en ningún Nacho, ya te momento en el mundo. de Y si eso. vives en Puerto Rico tampoco, porque acá tuvimos los temblores y varias Y próximamente van a llegar los más que aliens. estuvieron Cuando lleguen ocurriendo. los Así que aliens, este va a no, ser no hay el de año otra, de ¿eh? Maripa. James Dean 2020. Bueno, yo realmente siempre he estado esperando a que algo se hable de extraterrestres, algo real y con prueba, y hay que lo acepte gente. Si no, pues va a seguir siendo una fantasía para todos nosotros y nos quedaremos en el mundo de lo fantástico pensando en que los marcianitos están por ahí en algún sitio o viviendo entre nosotros, que era de la teoría mágica de la serie de X-Files, donde realmente pues nos iban a utilizar a nosotros de incubadoras, como quien dice, para sobrevivir, porque era una raza que lo que estaba era tratando de mutar Jesús me tiene que y poner utilizarnos a nosotros. el botoncito de Attack on Martian, donde dice ac, 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 ac. Tengo que poner, me tiene que poner el botoncito para yo decir ac, 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 para cuando vengan los aliens, para poder comunicarnos con los aliens, Jesús. Así mismo es, para que nos entiendan. Yo no, yo soy de la época. Tienes que conseguir a mí para los aliens la musiquita de Close Encounters. A mí esa película me gustó mucho. Era una película muy, muy interesante, Oye, realmente muy Seven interesante. necesita el helicóptero de comunicar de las luces de Independence Day. Tiene que hacer dun dun dun, el hueco wagon, dun dun dun. Tiene que hacer, tiene que decir X-Level al lado y diga así como que las luces, el hueco wagon de X-Level para los aliens. Y después un show de aliens en X-Level, chacho. Yo lo conduzco, yo quiero hablar con los aliens. Bueno, vamos a ver, podemos inventarnos aquí todo eso y buscar a ver quién. Bueno, este tipo fue al Área 51 y no pasó nada allí. No pasa nadie. Manolo de show, sí, y no pasó nada. Así que, nada, busquen ese video, está bien bueno realmente. Sobre todo en los closed caption que él le puso, que están tan de madre. Bueno, pues yo, como te dije, llevo 2 semanas queriendo grabar y todavía seguimos posponiendo las grabaciones. Pasar el micrófono. No dejo de grabar, así que ya estoy ready y no voy a anunciar, creo que voy a grabar 2 esta semana y lo voy a tirar en momentos obviamente oportunos, no lo voy a tirar rápido, lo voy a tirar que creo que es uno semanal, porque ya hay bastantes temas que vale la pena tocar, sobre todo los temas que tienen que ver con promover negocios en línea para que la gente aprenda a trabajar online donde quiera que estén, que eso es muy importante. Y bueno, voy a estar de nuevo el miércoles probablemente con Glory Fernández, Glory Racing y Kibo hablando un poquito de automóviles y todo lo que tiene que ver con lo que está pasando en la industria de los automóviles en Puerto Rico y en el mundo, porque realmente esto ha cambiado mucho ahora y pues la industria de los autos se ha aguantado bastante en todos los sentidos, las carreras, todo, inclusive la propia Glory ya compró completamente un simulador de autos para su casa, para poder online en calle, o sea, que tiene el asiento, el guía, los pedales, casco, la madre, o sea, tiene todo. Realmente que es bien interesante cómo se ha movido todo esto al mundo virtual para poder lograr la interacción. Y fíjate, nosotros hablando hace 2 años de lo que vimos en la película Ready Player One, y si eso existiera hoy, tal como está ahí, pudiéramos estar jangueando todos en la calle hoy. Ponte tu casco en tu casa y estás en donde te dé la gana. Así que eso sería una experiencia bien interesante poder movernos por ahí de una forma, aunque sea virtual, pero es la manera en que nos permite en este momento la vida poder interactuar. Bueno, nos quedamos aquí, cerramos el programa. Esta semana está empaquetada de películas y de programas aquí en X-Level, así que no se retiren. La programación está por ahí, búsquenla en Facebook, búsquenla en la misma página de
Level Media para que veas ocurriendo durante esta semana, cuáles son los estrenos que se van a ver a nivel de lo que es película, la música y sobre todo las entrevistas que se generan en los demás programas, porque aquí lo más que hay es programa, talk show y como siempre, pues nosotros abrimos la semana. Extraction me dijeron que está en X Level el próximo sábado. Y entiendo que debe estar en traducción, porque a mí lo que me gusta también es que las versiones son muy buenas. Así que, sí, Extraction es bien buena. Yo la vi ya, Rafi la vio, y yo creo que es una película de acción muy, muy interesante. Y lo más que me gustó es que la puerta la dejaron abierta para que esto continúe. Así que esto me acordé de cuando vi Triple X con Vin Diesel la primera, que dije, ok, aquí se abre la puerta a un nuevo tipo de película de acción por una ruta, y con esta película veo que se abre la puerta también a otro tipo de películas de acción, donde ya conocemos el trasfondo de muchos personajes, y probablemente ahora lo vamos a ver en una... Sí, van a hacer un montón de cosas con esa historia, verdad. Así que bueno, lo dejamos ahí y que sigan bien y cuídense mucho. Saben que deben protegerse porque si no la cuarentena va a terminar en diciembre. Por favor, nos vemos luego. Y el lunes que viene estamos de vuelta a las 6 en otro programa de Geeky Talks por X Level Media.